Hoy, 11 de septiembre, la Iglesia celebra a San Patiens de Lyon. Lo que se sabe de su ministerio se debe a las cartas de Sidonio Apolinar, con quien Patien tuvo un intercambio epistolar después de convertirse en obispo de Auvernia. En la serie de calamidades que azotaron a las Galias durante un periodo que abarcó buena parte del siglo V, Dios favoreció a sus servidores al enviarles a este santo prelado que les sirvió de consuelo y de apoyo. Alrededor del año 450, fue elevado a la sede episcopal de Lyon. La devastadora incursión de los godos en Borgoña provocó una época de hambre durante la cual San Patiens, por cuenta propia, alimentó a millares gracias a la providencia que siempre le daba ciento por uno, multiplicando sus caudales maravillosamente, a fin de que siempre hubiera lo suficiente con qué construir iglesias, repararlas y socorrer a los más pobres, en cualquier rincón de las Galias que estuvieran. El santo era calificado como un hombre virtuoso y justo, activo, ascético y misericordioso, y era muy admirado por su celo apostólico y su gran caridad hacia los pobres. Gracias a su solicitud pastoral y a sus sermones numerosos, herejes se convirtieron, sobre todo Amós y señor de Lyon, que por aquel entonces favorecían decididamente la herejía de los arrianos, y aún había algunos obispos en la diócesis que estaban libres de aquellos errores. Cuando la diócesis de Chalon-sur-Saône quedó envuelta en la confusión y la discordia por la muerte de su obispo, San Eufronio de Autun invitó a San Patiens para que le ayudara en la pacificación de la comarca y en la terminación del escándalo. Por orden de San Patiens, uno de los sacerdotes de su clero, llamado Constancio, escribió La vida de San Germano de Auxerre, la que el autor dedicó a su obispo. En las cartas de Sidonio Apolinar no se menciona la muerte de Patiens, ni siquiera su sucesor. Por tanto, es probable que el obispo de Lyon muriera después de Sidonio Apolinar, en una época entre el año 480 y 494. Él es San Patiens de Lyon, obispo de Lyon, y su fiesta se celebra el 11 de septiembre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.